es el jueves, jueves ya de costumbre, de fiesta, de lumbre, los Master Grill. Cuatito, el Master Chef, jefe de todos los parrilleros, ya la aprendió. Jera está haciendo un cortadillo bien picosón con chile del monte. Y la pregunta que no puede faltar aquí, ahí y en todos lados donde nos ven, Jera, es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les parece? En el Super Bowl hicimos cosas muy locochonas. Muy difíciles. Y creo que es momento de presentarlas. Y les presento y les traigo alitas con salsa de pizza. ¿Qué excelente. ¿Qué más, Jotito? Se me hace complicado, pero ¿qué más? Unos barbecue cheese burger nachos. Ay, pues, quiero llorar. ¿Nos lamentamos o qué? Adelante. Ahí les va la primera receta. Ya tengo las alitas en una bolsita y yo creo, Juancito, que les dejamos caer aceite de oliva. Bastantito aceite. Vale. Bendícelas, bendícelas. Y en tubo millero, papriquita, cajún, paprika y todo revuelto. Es Tokio. En lo que estás poniendo y masajeando, lo voy con la sal, marito. Oye, para los licuados, sal de marito, Luis. Para el cereal, sal de marito, Luis. ¿Y qué te parecería un chocolatito? Le ponemos sal de marito, dile aquí a todos, le ponemos sal de marito, Luis. Mira, mira, mira. Ay, papá. Muy bien. Yo creo que lo cerramos. Y míralo. Está bien, fácil. Bien sencillito, mira. Bien sencillito. No, 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 mira. Mira. Nada más fácil. Bien sencillo. Bien. Y así marinaditas como están. ¿Qué te parece si las ponemos a fuego indirecto? 10 minutos por cada lado, las volteamos. Fíjate lo que vamos a hacer. A ver, ponme nachitos abajo, totopitos, ponme escondito. Bien acomodadito, una camita. Híjole, van muy, muy lentes. Muy. ¿Me le puedes poner turbo, por favor, a la toma? Extiéndelos, extiéndelos, papá. Eso. Es una camita, acuérdate, no hagas montaña. A ver. Después de eso, fíjate lo que vamos a hacer. A ver, déjale bien. Quesito manchego. ¿Cuadrito que sigue? ¿Cheddar? Cheddar. Vámonos. Todo, todo. Bueno. Déjame tantito por último, no te lo acabes. Bien esparcidito. Ahí memo. ¿Así? Mira, mira. Pon el cuchillito, tantito. No te lo acabes. Más que se vea coquetito, mi hermano, pimenazo. Tantito chilito morrón. Tantito cuatito, ¿dónde dejaste la salsa barbecue? Ya está. En lo que el cuatito le va a dejar caer ahí, salsa barbecue por todos lados. A ver. Oye, me quiero llorar, pero. No, 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 no. Con mucho cariño. Híjole, cuatito. Déjale caer, mijo, déjale caer, mijo. Ay, ay, ay. Creo que aquí está muy solo. Es todo. Yo preparé una carnita de hamburguesa, la molí, bien sencillo, mira nomás, mira nomás. Ay, papá. ¿Qué dices, Gerardo? ¿Puedo ya llorar? ¿Hay que esperar al final del yo video? Yo creo que sí te tienes que esperar un poquito. Ok. ¿Y cómo ves? ¿Qué vamos a hacer con esto? Una sorpresa. Barbecue, cheeseburger, nacho. Espérame. Dígame. ¿De dónde sacaste la receta? ¿Sí me ocurre? En un jueves. En un jueves de mañana. Ya pusimos la primera capa y ya me anda a mí porque este hermano en todos lados, pero no traigo guantes. Es que ahorita tengo otro pisito de puro nachito, papá. Mira la mano. Y mira. Déjame ver. Por todas, por todas. Bastante quesito. Morrón. Cebolla. Y sigue la meja conmigo. Barbecue. Y al último levantamos el cheddar. Eso, con cariño, que se vea que se quiere. Y ahora sí, mi querida, barnízalo con queso cheddar. Písalo. Se me hace que te estás pasando de queso, Gerardo. Ya párale. No, no, ya no. Párale, no, me encanta este queso, me encanta. Como ya me están cayendo muy gordos, porque yo lo estoy haciendo nomás de mirón, porque no tengo guantes. Tengo un pilonazo. A ver. Tengo un... Miguel, estabas haciendo algo atrás, sí. No supe qué estabas haciendo. Mira, mira. Nomás se los voy a poner aquí. Carnitos. No, chinito es güero. No podemos decir güero. De color diferente. ¿Qué asador estamos usando? En nuestro asador Weber Master Touch de venta en Manitos Grill y en la tienda de Grill
House Barbecue Theaters. Enviamos a todo México. Sales ahumadas, accesorios, salsas, etc. No, estamos completísimos. Y ahora veo que hasta al que no sabe prender carbón, también se lo ponemos facilito. Agarras tu iniciador, prende el lumbrita, cuate. Pone tu carboncito y se acabó. Dura 40 minutos prendida la lumbre. O sea, ya hasta para el que no sabe prender lumbre. Aquí no hay pretextos. No, pues ahora sí, bueno, voy encantado. Quiero, llévate los nachos, que ya se me hace que esto es un pastel, a fuego directo, y lo que yo termino con cuatito. Fíjate lo más que dice. Salsita. Tanta salsita. ¿Qué salsita cheddar? Pues dijimos que era con salsa de pizza, tiene que ser así. Poquito mozzarella. Para que agarre color. Cebolla, te voy a decir cómo es el video. Cállalo. Cebollín. Y mi hierro. También me lo llevo a la parrilla. ¿Tú? Fuego en directo para que se gratine. 5 minutos. Y a comer. Ya están las dos recetonas, cuatito. Quiero los nachos, las alitas. Le voy a poner a las alitas porque los nachos no sé ni por dónde entrarme. Macho, no sé ni cómo. Me parece que en lugar de nachos es un pastel eso. Pero sí, míralo más. A ver, cuate, dale. Lo cuatito. A ver. Se llamaba. Quiero. Pues esta fue la receta bien sencilla del jueves. Alitas, nachos, una receta bien botanera, bien llenadora, bien grotesca. Y pues, ¿qué más puedo decir? Por favor, sus comentarios en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Lo que les gusta, lo que no les gusta. No lo pongan, porque lo vamos a borrar. Es una pena. Gracias. Nos vemos. Probarlo, pero no tuve que se acaba el video. Pero por dónde le entro. Ahí va. Es como una lasañita. A ver. Es una receta más de manito de bien fácil, bien sencilla y es para botanearle. Gracias.